Del 2018 al 2019, José Carlos ha visto la disminución del papel en su oficina. Él es archivista en el Centro de Informática. Al igual que él, hay decenas de funcionarios utilizando el nuevo sistema de gestión de documentos institucional, más conocido como SIGEDI. Antes, por ejemplo, cuando se trabajaba con, o actualmente en algunas unidades se trabaja con documento en papel físico, a veces cuando se hace el documento y hay que hacerle algún tipo de modificación o cambio, estos se rompen y se desechan. Entonces, con el sistema se vino, por ejemplo, a lo que es la parte del medio ambiente, a favorecer eso. Ya no se rompen los documentos, ya no existe basura, como le decimos popularmente. El sistema fue creado entre el Centro de Informática y el Archivo Universitario y puede realizar múltiples funciones. El sistema puede realizar todo, la mayoría de los procesos de gestión documental. El sistema va dirigido a toda la comunidad universitaria. Se utiliza con mayor medida en el área administrativa, todo lo que es generación de oficios, todo tipo de documentos en realidad, y va dirigido a toda la comunidad. El flujo, la trazabilidad de los documentos es más rápida, es más precisa, puesto que, por ejemplo, a veces el director no se encuentra aquí en la unidad y tiene que aprobar algo de manera urgente, se le hace todos los trabajos pertinentes a los documentos en el sistema y se le envía, porque es, bueno, se le envía a su usuario en el sistema y como ese es vía web, él lo aprueba y lo firma donde esté ubicado. El SIGEDI entró en vigencia en octubre del presente año y será implementado en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica.